Esto se pone caliente. Esto se pone caliente. Se pone caliente. Caliente se pone este programa. Hoy tenemos un programa rumbo maravilloso a nuestro primer aniversario. Claro, porque somos la casa de todo el talento latino, los lanzamientos primer y las cosas buenas que hace. Un año lleno de bendiciones. Y además, como una bendición realmente es tener a tantos artistas que nos han visitado y que además contribuyen a toda esta plataforma con su talento, como es el caso también de nuestro buen amigo Huáscar Barradas. Tenemos un flyer por allí. Miren esto: Noche bajo las estrellas, un silent concert. Cecilia, porque además le van a otorgar audífonos a toda la audiencia, a todos los presentes, en una conexión especial para que no se genere ruido para la comunidad, porque es en la playa, en la arena, bajo las estrellas, Cecilia. Claro, Huáscar Barradas, a través de su música y ese sonido único que hace con su instrumento de la flauta, ha tenido una conexión maravillosa con la luna y siempre lo ha hecho, así que este sábado vamos a disfrutar de la armonía, del buen ambiente, de la buena energía, de la buena vibra, junto a Huáscar en la Collins, para toda la gente de Miami, en Miami Beach, en la 72 Collins. Yo voy. En la calle 70. Tienes que taparte, no puedes ir tan destapada porque va a pegar mucha brisa. Ah, ok. Porque tú y me puedes enfermar y tengo el aniversario. Después estoy lista. Después puedes agarrar un resfriado. Tienes que taparte. Porque como las mamás, no hay que agarrar sereno en la calle. Mire, pero vas a escuchar unas canciones así más o menos como esta que vamos a escuchar. A ver. Ajá. Esta es de un artista que además estuvo muy presente en la semana de los Billboard también. Es venezolano, nos encanta y es muy cool el video. Y aquí está con nosotros y se llama Alfonso Terán. ¡Bravo! ¡Qué cool! Bienvenido. ¿Cómo estás, papi? Agradecidísimo de estar acá con ustedes, bueno, finalmente. Al final, que tu gira, déjame, tu gira de medio. Desahógate. Entonces, yo te tenía pautado hace 2 semanas, entonces, no, no puede ir. Pero estás aquí, que es lo importante. Y estás, eso es lo más importante. Que para hablar de tu música, de este lanzamiento, de este maravilloso tema, Como Yo, cuéntanos. Así es, bueno, Como Yo es mi más reciente sencillo. Y pues habla de esas personas que quedaron en el pasado y siempre queremos traer pues lo mejor de esas personas, ¿no? ¿Tenemos algún material justamente de todo lo que hemos vivido con este lanzamiento tan bonito que además me ha encantado y sobre todo te admiro porque tú eres realmente multiplataforma? O sea, tú te metes, Alfonso Terán lo buscas y lo consigues en todas las plataformas, en Spotify, tiene TikTok, tiene meme, tiene de todo. Y entonces, bueno, justamente este video muy tecnológico, bien bonito, háblanos de esta producción, ¿dónde lo hiciste? ¿Cómo fue la idea? ¿Qué es lo que quieres plasmar? Tuve la oportunidad de dirigir el video, de hecho lo hicimos acá en Miami y también en Nashville, porque estoy viviendo ahora en Nashville haciendo Latin Country Music. Yo hago música country latina. Okay. Y entonces pues tuve la oportunidad de hacerlo acá en Miami, plasmando siempre lo más bonito, ¿no? De hecho nos fuimos súper temprano a Boynton Beach, como a las 4 de la mañana y agarramos esta luz de la playa y dejando siempre lo lindo en un video. Claro, la inspiración de la letra, porque comentabas el día del lanzamiento que, bueno, te llega, estabas acostado y comenzaste a tener este ritmo, agarraste tu teléfono, lo guardaste, la inspiración llega en el momento que menos lo piensas con esta letra tan bonita. La inspiración la manda Dios, siempre digo. Y me levanté, tenía gripe una noche, me levanté como 1 de la mañana con la melodía y antes de acostarme dije, coño, esta melodía está buenísima. Pero bueno, entonces la empecé a grabar y cuando me fui a acostar dije, nada, listo, voy a grabarla y ya, y fue así llegó. Y yo voy a contar mi experiencia con la canción Como Yo. Una de las cosas que me gustó es que fue el lanzamiento, Alfonso la canta y ya yo al minuto, ya yo la estaba cantando y me fui con el ritmito y eso me hizo conectar con la letra y con ese ritmo tan espectacular. ¿Te la sabes? Sí, claro, pero aparte de eso, de verdad, Alfonso, bueno, me ha encantado todo lo que has logrado, porque también, para que la gente no lo sepa o la gente que no lo sabe, Alfonso también es videógrafo, o sea, tiene su propia productora, hace videoclips, como él bien dijo que hizo este video. Entonces, oye, qué bueno, y me sorprende que te hayas, como venezolano y latino, haberte mudado a Nashville para hacer también country, Latin country music. O sí. Sea, eso no lo había escuchado. De hecho, no existe. No hay un artista latino haciendo country music ahora. Ok. Y lo que yo estoy haciendo, yo no soy un artista latino haciendo country music, yo soy un artista latino haciendo Latin country music, donde combinamos la música country con nuestra música latina. De hecho, el próximo tema, que va a ser en febrero, que tuve la oportunidad de escribirlo con Astrid Celeste y Stevie Marks,
es una balada country, pero con un cuatro venezolano. Entonces, eso es algo totalmente nuevo. Uy, qué bonito. Estuviste en muchos eventos en esta semana de los Latin Billboard. ¿Cómo te fue? ¿Tuvimos la oportunidad de cantar? ¿Le mostraste a buenos artistas tema como yo? ¿Cómo te sentiste? Increíble para mí y para todos los artistas que van para los Latin Music. Billboard es increíble porque es como que lo actual que está pasando actualmente en la música. Otros artistas dan declaraciones de cómo va y cómo tiene que ser la música. Entonces es súper, súper increíble para nosotros. Y una de las cosas que me gustó de las conferencias, Osman, es que los artistas contaban cómo se inician, ¿no? Uh-huh. Y que en oportunidades no es tan fácil como crees. Hay que construir carrera, entonces hay que luchar por los sueños porque sí se hacen realidad. Así, totalmente, totalmente. Con la guitarra en mano. Con esa guitarra en mano. Un poquito para que la gente también vaya escuchando. De repente la apoyamos con un poquito de videíto, a ver qué tal. Como esa vez en la playa, borrachos de amor, en donde amanecimos haciéndolo. O aquella vez en diciembre, juntos en New York, donde tomamos la foto que encontré hoy. Me pregunto si te acuerdas como yo. Soy fan de ese tema y lo digo público y lo hago público. Presentaciones que de repente puedas tener, shows, ¿qué viene con tu música? Estamos ahora trabajando para hacer presentaciones en Estados Unidos, vuelvo a Nashville la próxima semana y vamos a entrar ya al mercado americano con esta canción y con una canción también esta, que es una versión en inglés, y viene gira para Los Ángeles, Chicago, Nueva York y aquí en Miami. Qué Miami, bien, qué bueno. Alfonso. Bueno, redes sociales, Alfonso, para seguirte y para también combinarnos contigo y ya estar conectar de la mano con ese maravilloso tema que tienes ahorita. Claro que sí, todas mis redes sociales son @soyalfonsoterán o ingresar a mi página web alfonsoterán.com, donde van a conseguir absolutamente todo, gira, videos, fotos y todo. Como yo, como tú, como todos. Como gracias todos por regalarnos buena música. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Se Pone si Caliente. ¡Au! Yo sé que tanto recuerdo en la mente no van a caber. Como esa vez en la playa, borrachos de amor, en donde amanecimos haciéndolo. Esto se pone caliente. Esto se pone caliente. Se pone caliente. Estamos en Florida Cars y vamos a averiguar de inmediato con cuánto dinero puedes sacar tu vehículo. Este Corolla, ¿de qué año es? Este Corolla es 2017, es un SE, tiene 60.000 millas y con solo 1.500 te lo puedes llevar. Solo con tu pasaporte y cuenta de banco te ayudamos para que te lleves cualquiera de nuestros vehículos. Florida Cars, el dealer que te financia y asegura calidad con cada entrega. Florida Cars ha hecho que más clientes satisfechos comiencen su nueva etapa en Estados Unidos confiados en vehículos con 60 días de garantía, cauchos alfombrado nuevo y con solo el pasaporte y cuenta de banco puedes comenzar a rodar y convertirte en un cliente feliz. Florida Cars tiene amplia variedad para escoger, más de 8 años ofreciendo calidad y atención garantizada en Miami. La cosa es en Florida Cars. Esto